Hello, my name is Juana. I'm 47 years old. I'm from Casa Bermeja, Spain. I have stage 4 colorectal cancer. And in this video, I'm going to tell you what happened in the last week, or what happened the last week, yeah. I had been very, very worried the last 3 weeks because my belly started to be very swollen again, very, very swollen, like in the beginning, and I was worried because I thought maybe this is the cancer, or is the cancer get crazy again and everything. So I'm going to show you my belly because I think it's a big belly, you see? It's a big belly. So on Friday, I went for a scan, and on Monday I saw the oncologist, and the oncologist said all what I have in my belly is liquid because the cancer made the liquid. The cancer made the liquid, yeah, and then it's ascites. It's called ascites, yeah. And that ascites is the cancer made that. And he said I had new cells in the cancer. I had new cells, but he said don't worry because the new cells can go with more chemo now. So he will give me next week more chemo. I'm going to have three months chemo to kill the new cells, and then he say maybe can reduce a little bit as well the cancer, the cells where they are resistant already. He say maybe, but it's not sure. So this is now I'm going to get the train in my belly in maybe in a couple of hours we'll go to train my belly. Hola, estoy aquí en el hospital, como veis, con este pijama super mono. Vine a drenarme, entré vine ayer por el mediodía, entré por urgencia, que me dijeron que entrara por urgencia para que me den cama y así no me anulaban la cita que era hoy para el drenaje. Ha sido interesante ver cómo te drenan, ¿no? La pantalla, primero me ponen con el ultrasound y luego ya con un pinchan, me anestesian local y entonces con una especie de cablecito o algo, meten uno más fino y luego meten el otro más gordito y ya ponen la bolsita para drenar y ya sale todo ahí. Y podía ver en la imagen cómo era el líquido, que me dijeron que eso era el líquido, y parece como gusanos de estos grandes gigantes que hay en el mar. No sé si alguna vez habéis visto en el mar las culebras estas que andan por el suelo, que son así largas. Se veía así moverse, parecía eso. Y bueno, un poco doloroso, ahora la herida está dolorosa, pero nada del otro mundo, me tomaron un par de separacetamol y me han sacado ya 1,8 litros de líquido y todavía sigue esto aquí llenando, ahora me lo han cortado porque dicen que no se puede sacar todo de una vez porque te mareas. Se puede una marea y no es bueno, tiene que ser poco a poco. Así que pasaré una noche más aquí en el hotel este de lujo, con vistas al cielo, por lo menos tengo vistas. Y nada más, eso ha sido mi día de ayer, de hoy. Aquí tengo unas fresitas y unas uvas que me ha traído Hanna, súper ricas. Las fresas que son muy buenas para mí y muy malas para las células cancerígenas. Y las uvas también. Dicen que tienen mucho profilineos. Bueno, una cosa sí, profiteroles no.
algo para decir a los profiteroles, pero no es profiteroles. Y nada más, me ha traído también una nuez, una almendra. Y bueno, yo creo que mañana ya salgo del hospital y duele un poco, me imagino que tendré que estar un poco más en reposo. Aquí está la herida, que sí que me duele un poquito. No sé si se ve bien porque está un poco oscura. Y el líquido que no lo voy a enseñar porque tampoco es muy agradable ver el líquido. Así que bueno, que eso es todo. Y gracias por vuestro apoyo. Gracias por seguir. Gracias por suscribiros también. Gracias por darle al like. Y muchas gracias por vuestro apoyo. Y nada más. Nos vemos. Hasta pronto.